Hola de nuevo y bienvenidos un año más a esta tercera temporada de nuestro programa de Semana Santa, Paso a Paso Las Villas, que emite esta casa de 10 TV Televisión, Las Villas y Multimedia Gienense. Con mucha fuerza arrancamos este año donde queremos aportar entrevistas interesantes, todo para acercaros la Semana Santa de nuestros pueblos hasta vuestra televisión, para hacerla más cercana y conocida. Este es el objetivo de este programa, desde el primer día, acercar el conocimiento y todo lo relacionado con esta fiesta de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, la Semana Santa. Todo desde varios puntos y enfoques de vista, para acercarlo hasta vosotros. Hoy en este programa de presentación, el primero de la tercera temporada, quiero hacer especial hincapié en la importancia de esta fiesta que desafortunadamente está queriendo desaparecer poco a poco en nuestros pueblos. Poco a poco parece que no nos damos cuenta o sí, pero no hacemos lo suficiente para que así sea, no lo sé. Ese es otro de nuestros objetivos que tenemos en este programa de televisión, mostrar la Semana Santa de nuestros pueblos, que son fiestas que están ahí, que son unas tradiciones igual de importantes que en Sevilla, Jerez, Cádiz, por ejemplo, la ciudad que sea, ¿no? Que parece que algunas veces nada más que vale lo que hay por ahí, antes que lo que hay en tu pueblo. Parece que a día de hoy pueblo significa o tiene connotaciones despectivas, en cierto modo, ¿no? Y no podemos estar más equivocados si lo pensamos así, en cierto modo. Y es que la riqueza de los pueblos de nuestra provincia de Jaén se arraiga en las costumbres y en sus tradiciones más singulares. La Semana Santa es un claro ejemplo de ello. La Semana Santa, en palabras de uno de los mejores antropólogos que ha tenido y sigue teniendo este país, Isidoro Moreno, él afirma que la Semana Santa es un fenómeno que tiene una multiplicidad de dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Esta fiesta tiene una dimensión religiosa, eso por supuesto, sin duda es la base, pero tiene otra dimensión social, económica, política, identitaria, artística, cultural, cultual, que es la ritual, histórica, es decir, diferentes vertientes que involucran de una manera u otra, prácticamente a todos los sectores de la población. No es indiferente para casi nadie. Dentro de un territorio, en Andalucía, por ejemplo, si hacemos un ejercicio de mímesis y diferencias comparativas en el ámbito de esta fiesta, podemos apreciar resultados de diversificación cultural dentro de una misma tradición que se ubica dentro de una misma base fundamental, que es la fe cristiana en este caso, y la devoción individual de cada persona. Y esto no hay que remarcarlo como algo negativo o despectivo, sino todo lo contrario. Ahí es donde se ve que esta fiesta religiosa y cultural aporta mucho a la antropología, a la vida de cada persona, a la vida de las personas, en todos los ámbitos sociales del ser humano, como señalábamos anteriormente. Esta es la riqueza de nuestra tierra. La Semana Santa de Jaén, la Semana Santa de nuestros pueblos, comparte otras características que la hacen una celebridad notable e interesante para conocer, porque tiene por un lado, la sobriedad de Castilla, por ejemplo, y por otro, el esplendor de Andalucía. Las grandiosas procesiones, llenas de solemnidad y de colorido, con densas y apretadas muchedumbres, convierten las calles en una prolongación de los templos. La provincia del Santo Rostro, nuestra provincia de Jaén, en esos 7 días se convierten en una Biblia
en una Jerusalén real y cercana a nuestro tiempo actual, a nuestros días. Pero, ¿y si hacemos un análisis de lo que sucede dentro de la misma provincia de Jaén? Pues ocurre lo mismo que de forma genérica. Y aquí nos puede surgir pues muchas preguntas. Una de ellas, una de las preguntas que podemos plantear sería, ¿cómo va a ser que dentro de la misma provincia no se parezca en nada la Semana Santa de Villacarillo con la de, no sé, la de Alcalá la Real, o Villanueva del Arzobispo con la de Martos, o la de Úbeda con Baeza, o la de Sorihuela, ¿no? El pueblo que se quiera analizar, da igual. Cada pueblo tiene su peculiaridad y estas características son las que hacen que esta fiesta en cada uno de nuestros pueblos pues sea única, especial y digna de dar a conocer a través de los medios de publicidad, los medios de comunicación, como es el caso de este programa, medios de turismo, redes sociales, libros, artículos de revista, monografías, lo que sea. Incluso en algunos de estos pueblos, su Semana Santa están luchando, o ya lo están, están catalogadas como fiestas de interés turístico, lo que nos da una idea pues, de su mérito, de su belleza e importancia para el interés social y humano. Como con nuestra Semana Santa jiennense, nos debemos de dar cuenta de la riqueza cultural, tanto escrita como oral, tanto patrimonial, material e inmaterial, tradicional, musical, pues todo que hemos heredado de nuestros antepasados. Este legado merece una perduración, ¿vale? Un respeto, pero sobre todo una perduración que en muchos de los casos pues no se llega a cumplir del todo. ¿Esto por qué? Las nuevas generaciones vienen con fuerza para seguir luchando por la identidad de nuestros pueblos. ¿Conocen o se están preocupando por aprender de nuestra cultura, de las tradiciones que hemos heredado, que tenemos en nuestro legado? Pues esto es algo muy serio que debemos de plantearnos, de preguntarnos, detenernos a analizar y a pensar, ciertamente. Y es que tras la terrible pandemia, que no nos podemos olvidar, histórica, pues la cultura en todas sus vertientes ha sufrido un gran varapalo, de lo que a día de hoy se sigue trabajando para su pronta recuperación en este sector. La tradición de los pueblos también está en su peor momento. Debemos de ponernos en marcha, en trabajar por estas, de enseñar a los más jóvenes en qué consisten. La persona sin conocimiento de su pasado, de su origen, su tradición y su cultura, pues estarían perdidas, muertas, igual que un árbol sin raíces. Desafortunadamente nos encontramos en este problema, en una pérdida de la identidad, una identidad que nos define como pueblo, y no podemos permitir que esto suceda. La cultura es todo aquello que nos distingue en nuestra identidad. Ese compendio, pues quizás complejo de llegar a entender y bello a la misma vez, es nuestra cultura. Debemos de hacer ese llamamiento, ese trabajo para que todas estas cosas no se pierdan. No podemos permitir que suceda eso. En tres palabras, básicamente y rápidamente. La primera, enseñar a las generaciones venideras las tradiciones que nos unen y definen como pueblo. La segunda palabra, mostrar a personas de toda índole, edad, a que conozcan esta celebración, esta fiesta. Invitar sería la tercera palabra. ¿A qué? Invitar desde pronta edad a nuestros pequeños, a que enseñemos a que colaboren, a que le vayan cogiendo el gusto a lo que les define, a los que les identifica. Por ejemplo, como penitentes, turiferarios, faroles, aguadores, cruzguías, para que en un futuro, próximo o lejano, sean los nuevos pies y el sustento que saquen con su costal, con su hombro, a los sagrados, a sus sagrados titulares por las calles,
de su pueblo. Los que vayan a la capilla de sus titulares a implorar ayuda, a implorar una oración y a encender una vela o dejar un ramo de flores. Los futuros capataces que den la llamada con ese golpe de esperanza. El pregonero o la pregonera que anuncie con orgullo y sentimiento y sentido esta bendita costumbre. El que sople una antigua bocina. El que sale con su fuerza, su alma y su corazón una bonita saeta. El que a bombo, corneta y platillo marque los próximos sones de pasión. O quizás el futuro hermano o hermana mayor de alguna cofradía. ¿Quién sabe? La cultura es la memoria sana y viva de un pueblo, lo que salva y une en común. La conciencia colectiva de la continuidad histórica. El modo de vivir y de pensar. Nuestra Semana Santa, la de Jaén, la de nuestros pueblos, es fe, arte, cultura, sentimientos y muchos. Es devoción, antropología, es única. Recordar y respetar esta fiesta que nos han legado nuestros antepasados, pensar en el porvenir de nuestra tradición y soñar con la identidad de nuestro futuro. Flores, incienso, devoción, fe y pasión. Nuestra tierra ya está preparada para su Semana Santa de siempre. Recuerda, cada Semana Santa enciende, cada semana enciende tu televisor. Estate pendiente en nuestro canal de YouTube, en redes sociales, en la radio. No te pierdas ninguno de nuestros programas. Bienvenidos a esta nueva temporada, la tercera, de Paso a Paso Las Villas 2024. Bienvenidos. Hoy estás vestido con tus mejores galas, pero aún así no se puede disimular que bajo esa ropa tu cuerpo está dolorido. Más aún, sigues con tu camino, demostrando tu valía y tu amor. Siempre estás a mi lado, mi buen amigo, cargando el peso de mi cruz. ¿No es suficiente el madero que cargas, que también cargas con el peso de mis pecados? Ya lo dijo San Juan de la Cruz, vuestro emblema fue siempre padecer y ser despreciado. Oh, si yo pudiese al menos resignarme en mis tribulaciones, ya que no soy tan generoso como tú en el padecer y ser despreciado. A ti, pues, que tantos sufrimientos fuiste y siempre paciente, resignado y gozoso. A ti me encomiendo para que me enseñéis a resignarme en mis muchas penas. Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces, y muy a menudo cansado y desalentado me quedo. Me abato y caigo. Ten compasión de mí y ayúdame a llevar con resignación y gozo mis cruces, con la mirada siempre vuelta al cielo. Os tomo por protector mío, por mi maestro y mi guía aquí en la tierra, para ser vuestro compañero en la patria del paraíso. A lo lejos se divisa un templo que es mucho más que los muros que lo alzan y los arcos y bóvedas que lo cubren. Es el lugar de encuentro con el Señor, con Dios, porque aquí nos despojamos de todo y somos nosotros, simplemente nosotros. Dentro del templo está Él, en el sagrario. Dentro del sagrario se encuentra un Dios que no necesita que se le canten saetas ni se le compren flores. Este es Dios. El Dios unido al Padre en el huerto de los olivos, montando sobre una pollinica humilde, cautivo y amarrado por unas cuerdas, abrazado a una columna de injusticias, cargado con el peso de nuestras culpas, con sus tres caídas, las tres caídas de un Dios abatido y quebrado, clavado y alzado en una cruz de victoria y salvación, de una cruz redentora. Toda la luz que tu cruz desprende inunda sin compasión la oscuridad de este mundo cada vez más injusto. Todas las flores nuevas que da la primavera, todos los rezos y plegarias profundas que la emoción desata cuando el Cristo de tu barrio, la Virgen de tu hermandad de cuna, pasan por la esquina de tu calle.
tú, con los brazos abiertos desde la cruz, cobijas nuestra fe y nuestra gloria, la ilusión y el olvido. Las manos se nos tienden por recios clavos, fijos a tus plantas, Señor, tu pueblo cae rendido. Jesús, divina majestad, deseoso de cercanía para que su pueblo pueda tocarlo. Señor de la gente, que caes rostro en tierra para estar a la altura de la humanidad y con ella. Qué bien comprende el pueblo a su Dios. Qué bien habla la verdad dentro de ellos, sin ruidos ni palabras. Lo miran con los mismos ojos que Jesús los mira, porque este Dios lo hace sentir lo que es humano. Cuántos besos de cariño, de fe, de arrepentimiento, cuántas cosas se le confían. Vemos en su mirada todas aquellas personas que se fueron sin decirle cuánto los quisimos, con besos y súplicas de un barrio que le reza y llora. Mirarte, Señor, es ver el dolor, pero también es ver el amor, el consuelo y la esperanza. Busco tu mirada y me atraviesas el corazón. Con Jesús no veo el sufrimiento, solo veo el amor, ese gran amor que tú me tienes, esa ternura con la que me miras, aun cuando no sé lo que hago. No tengáis miedo de mirarlo a Él. No avergoncéis, ni tengáis complejo alguno. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No, es mucho más que eso. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir vuestra existencia. Cada una, al contacto de Jesús, despunta la vida. Lejos de Él, solo hay oscuridad y muerte. Nosotros tenemos sed de ti, Señor, sed de vida eterna. ¿La tenemos? Pues mirémosle con fe y sigámosle con un corazón humilde, sencillo y verdadero, al igual que lo hizo Él. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, madero santo, nos viene la redención. Extiende por el mundo tu reino de salvación. Oh cruz fecunda, fuente de vida y bendición. Impere sobre el odio tu reino de caridad. Alcanza en las naciones el gozo de la unidad. Aumenta en nuestros corazones tu reino de santidad. El río de la gracia apague la iniquidad. La gloria por los siglos al Cristo libertador. Su cruz nos lleva al cielo, la tierra de promisión. En el programa de hoy de Paso a Paso la Villa nos salimos de Plató y nos trasladamos hasta Villanueva del Arzobispo, hasta el taller de Felipe Herrero Rodero. Muchísimas gracias, Felipe, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu taller. Encantado, buenas tardes. Bienvenido a este programa de la Semana Santa de nuestros pueblos, de Paso a Paso la Villa. Agradecerte tu tiempo. Porque sabemos que estás muy ocupado con todos los encargos, las obras que tienes que hacer, y la verdad que es de agradecimiento que nos cedas un poco del mismo. Antes de entrar en materia, de acuerdo, de lo que yo quiero extraer en esta entrevista, todos sabemos que en el mundo del arte es muy difícil moverse. Pero quien te conoce sabe que eres un artista valiente, que miras por tu tierra, un artista, yo como historiador del arte así te tengo estudiado, que eres un artista muy transgresor en el,
muy decidido en el arte sacro, que bien sabes tú que es muy, muy conservador, muy cuadriculado. Entonces, antes de entrar en materia en eso, me gustaría que nos contaras un poco de tu vida. ¿Tú eres natural de...? Yo nací en Villacarrillo. ¿En Villacarrillo? En 1984, sí. Ajá. Y a los 4 años mi familia pues se traslada aquí a Villanueva. ¿A Villanueva? Sí, y aquí pues desde entonces vivo y resido. ¿Cuándo sentiste la curiosidad, ¿no?, de que no me gusta dedicarme a la fontanería, al campo, me gustaría dedicarme a estudiar arte? Bueno, yo puedo decir que el arte en mí nació desde pequeñito. Desde los primeros años recuerdo con mucho cariño a mi abuela Manuela, que me enseñaba precisamente a dibujar en el reverso de los cartones de tabaco de un bar que tenía ella. Y desde ahí, pues nada, pues fue creciendo la experiencia, la motivación, conociendo materiales nuevos, buscando siempre esos recursos de ir creciendo e ir, por supuesto, pues aprendiendo técnicas y perfeccionándote en la materia. Luego ya pues me adentré en lo que son los propios estudio de bachillerato de arte en Úbeda y ya por fin en la Facultad de Granada, donde ya me licencié en Bellas Artes. ¿Tú qué dominas especialmente en el mundo del arte? Porque dominas varias disciplinas, pero si no me fan fallar los estudios, donde más predomina es la imaginería y sobre todo la pintura. Lo tengo enfocado precisamente en el arte sacro, es lo que diría que es mi fuerte y mi verdadera pasión, sobre todo la pintura. En la pintura he conseguido pues buscar un estilo propio, una demanda concreta, un encargo concreto con un estilo, pues como tú decías, transgresor, o simplemente, como digo yo muchas veces también, dando un nuevo giro de tuerca a muchas versiones que no por estar en los años en los que estamos, es decir, desde la modernidad, se pueden plantear aspectos clásicos o aspectos que siempre han sido eternos. Y ese es mi punto fuerte, dar un giro nuevo de tuerca a las representaciones de toda la vida. ¿Cuál fue tu primera obra? Mi primera obra se pierde en el tiempo. Sería muy complicado decir esta sería el inicio, pero creo que nos podríamos ya situar de una manera ya profesional o de una manera ya con un peso sólido, artísticamente hablando, en los primeros carteles que yo realicé para las cofradías de aquí de Villanueva y sobre todo en los primeros lienzos que realicé para Puente Genil, una localidad de Córdoba. O sea, podríamos decir que son tus primeras obras. Sí, así es. En este mundo de la imaginería, en el mundo de lo que es el pincel sacro, como a mí me gusta decirle, es complicado moverse. ¿Cómo se encuentra en la actualidad este mundo? El panorama artístico es delicado. Tenemos, por un lado, profesionales y artistas muy buenos y, por otro, quizás demasiado atrevidos, ¿vale? En esto del arte siempre ha habido pues un poco como el torero, ¿no?, el espontáneo que se lanza al ruedo y si tiene suerte pues ha salido, pero yo creo que hay que buscar y sobre todo centrarse mucho en lo que es la calidad, ¿vale? Hay obras que son muy buenas, muy interesantes, están aportando, pero hay otras que literalmente nos están retrocediendo a años pasados, a propuestas que ya se han hecho, prácticamente un refrito. ¿Otra vez al barroco, mucho, quizás? Al barroco o en el tema de que ahora nos movemos a las presentaciones de cartel y demás, quizás a propuestas que ya se han hecho en base de litografía, propuestas de imprenta del año 70 al año 80, arte pop, es decir, cosas que ya están muy, muy, muy trituradas. Yo creo que hoy en día tenemos, como los artistas, como capacidad propia de crear y de aportar esa novedad, de seguir creando, de seguir aportando y de seguir pues mostrando nuestro estilo propio. No hay por qué plagiar, porque al final de cuentas una copia es un plagio, artista propuesta que ya se hicieron, sino que cada uno debe expresarse. Ahí es donde está la valentía y es donde realmente el artista aporta cuál es su don o cuál es su mensaje, es decir, aquí estoy yo en el mundo para decir esto. Entonces, te diría que nos encontramos con las dos, con obras muy buenas y con otras que hay que trabajar un poco más. Hay un historiador de la Universidad de Sevilla que dice que ahora mismo nos encontramos en un panorama que es similar a la época del Siglo de Oro, ¿no?, con Martínez Montañés. Digo, en cantidad de artistas que se dediquen al arte del pincel y al arte de la gubia. Pero el tema es eso que tú has dicho. ¿Todo lo que se está haciendo es bueno? ¿Es bueno o estamos otra vez volviendo al amasijo de...? Quizás hay muy poca creatividad. Quizás no hay artistas valientes que se atrevan a
Sería cuestión de entrar en profundidad, a verlos, los haylos y muy buenos, como te digo. El problema es lo que te digo, que hay demasiado, quizás, atrevido, demasiada buena intención de decir, vamos a decirlo así, demasiada buena intención de decir, yo también quiero empezar en este mundo. Entonces, para empezar en este mundo hay que trabajar mucho antes y hay que ya trabajo presentarse previo, con una solidez y con un peso, y entonces ya sí se puede decir, aquí estoy yo. A lo largo de toda tu trayectoria artística, ¿qué referente me puedes decir que es para ti en el mundo del arte? Por ejemplo, en la pintura. Para mí la pintura, aunque diametralmente no tiene nada que ver con lo que yo produzco hoy en día y con mi estilo, para mí siempre fueron mis referentes el Greco, Velázquez y Sorolla. Fueron mis tres pintores de cabecera y a los que cada uno, estilos muy distintos, como te he citado, no tienen nada que ver uno con el otro. Pero fueron pintores que directamente rompieron con todos los moldes, con todos los cánones, fueron valientes en el color, en la forma, no tuvieron miedo de expresarse y bueno, y obviamente son archiconocidos, es decir, son de lo bueno, lo mejor que existe en el panorama, ¿no? De historia del arte. Entonces para mí ellos siempre me, más que influirme, porque ya te digo que no, al final no llevo ese estilo, me dieron pie a pensar, decir, ¿qué quiero hacer? O esa valentía suya de decir, aquí voy a dejar yo huella para el tiempo, ¿no? Pues ellos fueron los que me más empezaron a calar en su día, sí. Yo, perdóname, pero cuando, porque yo veo mucho arte en las redes sociales también, una herramienta para también conocer mucho arte. Hay un pintor que cuando yo lo veo, de verdad te lo digo de corazón, me acuerdo de ti. Me acuerdo mucho de ti porque es Raúl Berzosa. Ah. De hecho, tanto Raúl Berzosa como yo estamos considerados los máximos exponentes de la pintura sacra en la actualidad. Es decir, somos los dos referentes a nivel nacional, afortunadamente, de pintura. Es decir, por las temáticas, no solamente por reproducir, hacer una copia o representar una imagen, sino por ser capaces de crear esas escenas, esas profundidades, ese desarrollo de lo que es, pues, realmente un cuadro, ¿no? Es decir, una dimensión tridimensional dentro de una bidimensionalidad. Entonces, sí, coincido con eso porque ya son muchas personas las que me lo han citado también, y afortunadamente en el panorama artístico pues estamos muy considerados. Para nosotros un orgullo que en nuestra tierra una persona que es igual de comparable con Berzosa, porque Berzosa, cada uno tenemos nuestro estilo, obviamente, pero sí, afortunadamente, pues sí, eso está ahí. Y en el tema de la imaginería, mis comienzos fueron precisamente con la escultura, pero paulatinamente pues me fui centrando mucho más en la pintura. Quizás el tema o quizás la parte artística donde más me desarrollo y donde más libre me siento. Imaginero hay muchísimo y muy bueno, y pintores, pues como lo que hablamos antes, quizás no abundan tanto, y ahí precisamente pues encuentro yo mi baza, ¿no? Para poder expresarme y para poder aportar todo lo que venimos hablando, sí. ¿Qué obras tienes de imaginería? De imaginería comencé con, bueno, imágenes de pequeño formato y demás, lo típico, ¿no? Cuando uno empieza en este mundo, pero así ya seria, digámoslo, tengo un niño Cristo Rey aquí en Villanueva, en el Colegio de Cristo Rey, tengo la imagen de la Virgen de la Amargura también, aquí en la, que pertenece a la Cofradía de la Aspiración, en la Parroquia de San Andrés, y tengo una burriquita también en Castellón, tengo imágenes secundarias también realizadas, sí, una época bastante prolífica en el tema de la imaginería. ¿Y cómo se vive esa responsabilidad cuando una cofradía te hace el encargo de su imagen titular? Bueno, la verdad que como todo, como cuando es una parroquia que encarga una obra pictórica, o como cuando es un cartel destinado a Semana Santa, es decir, lo que pasa es que esto ya es dinámico, ¿no? Claro. Ya, bueno, pues, no hay miedo, ¿no? Lo que no eche. Pero sí es verdad que obviamente te entra esa tensión o ese miedo de las primeras pinceladas, o los primeros trazos, o los primeros modelados. Pero eso es ni más ni menos que la propia responsabilidad del encargo, ¿no? Es decir, si fuese una persona que, bueno, esto lo hago yo, pues no, al final directamente no va a salir nada en condiciones, ¿no? Nada bueno. A día de hoy, ¿tú de qué obra te sientes más orgulloso? Me imagino que esto será complicado. Es muy complicado, responder. Y muchos que me viesen por la televisión me tirarían de la oreja, y ¿por qué no has dicho la mía? Y por qué, bueno, es que cada obra es como un hijo. Entonces cada obra tiene una propia historia, tiene una propia progresión o una propia, ya te digo, un propio desarrollo detrás de cada obra. Y me han pasado cosas muy curiosas con pinturas, ¿no? Es decir, ¿y cuál sería para ti la más
Es muy complicado, es muy complicado. Tendría muchísimas y cada una de ellas pues serían muy especiales por esa historia que esconden, no por la calidad final o por el encargo en cuestión, ¿no? Pero hay obras que... Sí, que no tiene por qué ser, por ejemplo, la obra que te encargue en tu pueblo, no tiene por qué tampoco ser la más bonita. No, todas no, tienen no, no, algo no, no. Todas especial son especiales y todas en su momento cumplen también un aprendizaje personal y están por eso precisamente, para ir buscando pues una mejora en lo artístico. Un acontecimiento importante, creo, en tu vida ha sido el encargo que te hizo la Legión, es cierto, ¿no? De, sí, sí, sí. De el rey. ¿Cómo fue esa...? Bueno, pues la verdad que de manera providencial, diría yo, porque para ese cuadro la verdad que tenían varios pintores y bueno, y finalmente pues se decantaron por mí. Un día me llama el capellán de la Legión diciéndome que han pensado en mí para hacer ese retrato que va a conmemorar ni más ni menos que el centenario de la creación de la Legión Española. Imagínate pues la magnitud de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, pues nada, pues surgieron los primeros bocetos, surgieron ya pues las primeras pinceladas y bueno, el resultado pues fue magnánimo, ¿no? Nos pilló ese tema extraño que vivimos de la pandemia, sí. Con el cual personalmente yo no pude ir a la presentación de la obra, pero sí me consta el agrado del rey Felipe cuando vio la obra, cuando vio ese efecto que tenía de que te seguía con la mirada, ¿no? El cuadro y demás, y fue muy valorado tanto por los generales que estaban allí presentes y demás. Luego también pues recibí las palabras de agradecimiento de su majestad y bueno, pues la verdad que muy contento de esa obra. Fue una obra, la verdad que tener un retrato regio en un pintor es una cosa muy, muy valorada, y yo puedo decir que a mis 35 años, que fue cuando lo realicé, ya tenía esa obra, o sea que por mal camino no vamos. Sí, sí. El obispado de Jaén, la diócesis de Jaén también te hizo un encargo. Cuéntanos un poquito en qué consistió ese encargo, porque también fue sonado en la, sí, en la provincia. Sí, sí. Sonado y la verdad que inesperado. El secretario del señor obispo, don Sebastián, pues me llamó un día para decirme que el obispo en persona quería venir a contarme y a proponerme un proyecto. Pues recibo al señor obispo aquí en este estudio donde nos encontramos ahora mismo. Y bueno, pues el señor obispo traía pues una carpeta preparada para disponer todo lo que quería realizar, ¿no? Es decir, dar por fin imagen al escudo de la diócesis de Jaén. Uh-huh. Curiosamente, y yo le diría que no sé de qué manera, pues Jaén no tenía escudo oficial de la diócesis, ¿no? Y entonces, pues nada, don Sebastián me estuvo explicando los pormenores de los que tenía y los elementos que tenían que participar, lo compusimos, se pintó, se realizó y la verdad que bueno, que la obra pues aparte de gustar mucho, se le está dando muchísimo uso y bueno, es una obra que va a ser reproducida en piedra precisamente en la fachada del obispado de Jaén, es decir, que va a tener una serie de repercusiones y de réplica la importante. La imagen de la provincia, de la diócesis de la provincia, sí, así que muy orgulloso de haber realizado esa obra. Sí. También realizaste la imagen del Santo Rostro a escala grande. He realizado varias réplicas del Santo Rostro, con su fondo de oro cincelado, ajá, tal cual está realizado el Santo Rostro, sobre el mismo soporte, con la misma técnica y demás. Y uno de ellos, o yo diría quizás el que más sobresaliente o el más fidedigno en medida y en proporciones y en acabado, está precisamente en Andújar, en la portada de un sagrario en la parroquia de San Eufrasio. Y bueno, San Eufrasio, con la tradición del Santo Rostro, es decir, había una simbología ahí preciosa ligada entre ambas, ¿no? Entre ambos elementos, sí. Y de esa obra, precisamente, la verdad que estoy muy, muy contento porque cualquiera que lo ve piensa que está delante del auténtico, sí. Ya hemos hablado de el tipo de artista que eres, de artista valiente, transgresor, pero en un futuro, porque seguramente te estudian. Bueno, tengo que decir que ya me estudian. Ya te están estudiando. Actualmente ya tengo dos tesis doctorales y un proyecto fin de carrera que me han consultado y ya estoy incluido en lo que son las nuevas corrientes artísticas del arte sacro, así que ya yo ya estoy en estudio. ¿Sabes cómo te están definiendo? Como uno de los pintores relevantes de lo que te estoy diciendo, del nuevo panorama, del actual panorama del arte sacro. Sí, sí. Así imagino que para ti es un orgullo. Imagínate que se pongan en contacto los alumnos y demás, estamos hablando de cosas importantes, un proyecto fin de carrera, tesis doctorales, y que hablen te pregunten sobre tu biografía igualmente, ¿no? Pues es algo muy importante. Y al final, pues esa valoración, pues sí. La verdad que son cosas que yo las pienso, porque la verdad que llevo un ritmo de vida que me conocen, saben que prácticamente no salgo de aquí y es muy complicado verme en otros lugares y tengo un ritmo de producción bastante elevado, que ni yo mismo me doy cuenta de cómo va pasando la vida o cómo la voy viviendo. Y estas cosas que quizás en un día las soñaba,
prácticamente se van realizando solas, pero todo tiene que ver con el sacrificio y con la constancia, si no, es imposible. Y el trabajo duro y constante. Sí, el año pasado fuiste pregonero de aquí, de la Semana Santa de Villanueva del Arzobispo. ¿Cómo fue esa experiencia, anunciar la fiesta grande, no? Pues la verdad que fue una experiencia sobresaliente, la diría yo. Y aparte, bueno, me sentí precisamente muy, muy realizado a la hora de escribir ese texto. Como yo digo muchas veces, las cosas parece que están escritas o vienen destinadas. Porque el pregonero que iba a ser este año pasado, tuvo un problema personal y a un mes escaso de la propia fecha del pregón, el párroco se pone en contacto conmigo pues para decirme, mira, necesito... Ya seas tú el pregonero. Necesito algo muy importante y necesito que precisamente... Casualmente resultaba que yo ya había entregado todos los trabajos para Semana Santa, yo ya estaba libre, ya tenía... Menos mal. Y tuve eso, pues apenas unas semanas para poderlo escribir, para poderlo ensayar, y bueno, el resultado pues fue muy bueno. Estaba todo realizado en prosa rimada, también en sus versos, es decir, fue un pregón que tuve mucho tiempo para disfrutarlo, ¿no? Y para poder realizarlo. Fui muy crítico en el pregón, siempre de la perspectiva que hay que ser, no tirar por tirar nada, y desde luego demandando mucho en lo que es la sociedad y en lo que nos compete también como iglesia, porque hay que analizarnos mucho y hay que hacer un ejercicio de humildad muy grande para poder luego pues, expresar lo que significan esos días. Pero ya digo, fue una experiencia muy buena y bueno, la crítica además fue buenísima, bueno, fue muy acogido. Y la verdad que muy contento. Yo animo a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, porque este programa fue a grabar en el pregón. Pues animo a quien no lo haya escuchado, que se ponga, que busque en el YouTube el programa y que lo escuche. De eso que has hablado, ¿no? De todo lo que trataste en el pregón. ¿Cómo ves? Tampoco es necesario que entremos en profundidad porque esto daría para 7 programas seguramente. ¿Cómo se encuentra en el mundo actual, el mundo cofrade? ¿Cómo crees que se está viviendo? ¿Hacia dónde queremos llegar? Yo diría que estamos ahora mismo en un momento de tierra de nadie. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, estamos en un momento de tránsito hacia no sabemos exactamente qué. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos pasado de una sociedad muy creyente, muy tradicional, con un pragmatismo, quizá con una línea muy férrea, muy establecida, a una liberación total. Entonces, estamos... Al todo vale, quizá. Al todo vale. Y ese todo vale hablamos con lo que todo vale artísticamente, es decir, que está todo relacionado. Entonces, ahora mismo yo no te sabría definir hacia dónde vamos a caminar. Creo que esto es como todo en la vida. Y si analizamos la historia, vemos que siempre ha sido una dentadura de sierra, ¿no? Ha habido ciclos altos, ciclos bajos, la sociedad se recupera. Ahora mismo no creo que estemos en una sociedad precisamente positiva, no la considero en absoluto, y bueno, cada día nos estamos dando cuenta de que hay más separación que unión y cada vez hay, bueno, cosas horribles, ¿no? Y eso afecta. Y a los que hemos vivido relativamente nuestra juventud hace poco, hemos visto que la sociedad, la manera de entender la política, el mundo, todo, ha cambiado de una manera tan rápida que directamente es que ni se puede digerir. Entonces, yo te diría que eso, que ahora mismo pues habrá que esperar exactamente a ver dónde vamos, pero bueno, vendrán tiempos mejores. Podría ser mi conclusión sobre esa pregunta. ¿Tú eres aquí cofrade? ¿De qué cofradía? Soy cofrade de dos cofradías. Ah. Una de la que precisamente fui hermano mayor y tengo concedido la medalla de oro de la misma, la cofradía de la Aspiración y Amargura, y de la Soledad también. Y aquí, ya, porque eso es de lo que hemos hablado antes a nivel general, pero aquí en nuestros pueblos, en Villanueva, por ejemplo, ¿cómo crees que se encuentra después de la pandemia que hemos pasado, el conformismo donde nos hemos estancado? ¿Cómo está la Semana Santa de nuestros pueblos? La Semana Santa ha pegado un bajón tremendo, tremendo. No hay que andarse con rodeos y hay que ser muy claro. Las cofradías se han visto muy afectadas, pero ya no solo por la pandemia, sino también por una serie de acontecimientos internos. En las cofradías de los pueblos, digamos que existe todavía esa mentalidad de este es mi sitio, o esto soy yo, o esto es mío, o una, ¿cómo lo expresaría? Una manera de pensar quizás demasiado dictatorial.
Este ¿vale? es mi sillón y de aquí nadie, y de aquí nadie me muevo, y porque esto fue de mis padres y de esto fue mi vida. Entonces, y demás. Hay que heredar el cargo, ¿no? No. Y estamos muy equivocados y precisamente nadie puede aferrarse a este mundo buscando algo, porque en este mundo no se es algo. Eres uno más que vas a trabajar y tienes que trabajar y tienes que saber salir, entrar y salir. Nunca hay que pensar que esto es tuyo, aunque te entregues la vida. Yo precisamente... Lo puedes hacer mejor o peor, pero marcar una historia y cuando se termina esa historia, al siguiente. Pero nos encontramos en un momento delicado a nivel de cofradía. Sobre todo lo que se ha perdido, bueno, aparte de los cortejos numerosos y de... Yo diría que es la ilusión. Pero este problema entonces no viene desde la pandemia. No. Es decir, que ya estaba antes. Lo que pasa es que era silencioso y ahora pega. La pandemia directamente lo que hizo fue detonarlo y sobre todo a nivel económico. A nivel económico, cuando las cofradías se vieron mermadas de ingresos y el primer año de puesta en escena costó una barbaridad ponerla en la calle. Pero ya te digo, todo esto ya venía de antes y simplemente pues llegó la aguja que reventó el globo. Entonces pues pasa igual. Ahora mismo, desde que lo veo de una perspectiva de fuera, ¿dónde se debe trabajar? En volver a unir y en volver a saber cuál es la meta y cuál es el eje principal de una cofradía. Nada de basarlo en las personas, nada de basarlo en compañerismo, nada. Simplemente lo que es las cofradías debe basarse en su Cristo, en su Virgen, en su Iglesia, y a partir de ahí caminar todos juntos. Todo lo que sea en grupo de personas, al final está abocado al fracaso. ¿Por qué? Porque las personas pasamos. Y entonces, si yo me voy, me llevo también a los que son míos. Y las cofradías al final se vienen abajo. Sí. Cosa que está pasando, sí. Vale. Volviendo otra vez al mundo del arte, que es más bonito. Sí. ¿Qué futuro, encargo, proyectos? Bueno, pues tengo considerable y bastante, bastante bueno. La verdad que de los que puedas hablar, ¿no? De los que podamos hablar. Aquí ahora mismo tenemos varios carteles de Semana Santa que no podemos sacar, no podemos, pero aquí nos están rodeando por todos lados. Y bueno, los que sí puedo aventurar, pues son encargos que irán para Francia, que irán para Roma. Hay otros que se van a estar en catedrales bastante cerquitas, pero hay que esperar un poco a que se anuncie, ya estoy diciendo algo, y bueno, pues la verdad que la oferta de trabajo que tengo y la agenda es bastante numerosa. Tengo ya carteles también precisamente ya para el año que viene ya encargados para Semana Santa, es decir, que vamos bien. ¿Crees que la Santa Sede te encargará algún día el retrato algún pontífice? Sí, es cuestión de esperar. Yo y es cuestión de llegar, ¿vale? Pero sí, ya te digo que igual que hablamos del retrato del rey o esto del el escudo de la diócesis o que te estén estudiando, todo llega. Es cuestión de saber trabajar, esperar y sembrar en ti mismo, al final de cuentas, sí. Pues muy bien, Felipe. No sé si quieres añadir algo más que se nos haya escapado. Nada, simplemente, bueno, pues daros las gracias por estar aquí, a todas las personas que nos están viendo y bueno, pues que aquí tenéis vuestra casa, lo que queráis siempre, encantado, con tiempo, tú sabes, pero sí, la verdad que un rato agradable. Por lo último, ¿qué mensaje mandaría a todos los que están viendo y escuchando? Un mensaje general. A nivel cofrade, lo primero, porque este es el objetivo A nivel cofrade, yo lo que subrayaba, hay que volver a la unidad, hay que volver a ser todo una piña, dejarse de pensar que esto pertenece a una familia o a otra o tal, y simplemente abrir la mano. Abrir la mano y tener la idea muy clara de dónde estamos, para qué estamos y hacia dónde queremos llegar. Porque si no hipotecamos en el presente, el futuro está cancelado totalmente, así que pues hay que pensar en esa línea. Muy buen mensaje. Pues Felipe, muchas gracias. Muchísimas gracias por abrirnos tu casa y por regalarnos tu tiempo, y ojalá y que te siga yendo el triple de bien de lo que te está yendo. Así gracias sea. Y enhorabuena. Muchas gracias.